Muy buenos días. En nombre del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata, agradecemos a la Alianza por la Paz y la Justicia por la invitación a este foro. Igualmente saludamos a los representantes de la cooperación internacional presentes este día, a los invitados especiales y a los comunicadores nacionales e internacionales que nos acompañan. En el PINU tenemos una visión de Honduras con su gente gozando de prosperidad, seguridad y bienestar social. Pero esto se logrará únicamente si hoy comenzamos a construir una cultura de paz. Una cultura de paz que conduzca a Honduras a mejores destinos. Pero para ello es fundamental el respeto a los derechos humanos, fortalecer el Estado de Derecho, la transparencia, la rendición de cuentas y la impartición de la justicia. El cuarto informe del Estado de la Región Centroamericana en Desarrollo Humano Sostenible del 2011 hace un análisis del contexto regional, del cual tomamos algunos fragmentos que me permito citar. Y cito: el inicio de la segunda década del siglo XXI es un momento de particular peligro para el istmo, y las nuevas amenazas superan por mucho las capacidades de reacción de los estados considerados de manera individual. La región tiene todavía un margen de maniobra para articular respuestas consistentes, pero falta que los actores sociales en general y los tomadores de decisiones en particular establezcan y cumplan acuerdos sensatos en esa dirección. Cierro la cita. Este día llamo la atención a ustedes para recordar que Honduras se encuentra en una situación de alto riesgo por la desatención a las necesidades básicas de la población, que en parte desencadenan la violencia y facilitan el narcotráfico. El mismo informe menciona que, cito, las economías ilícitas vinculantes al crimen organizado han ganado una creciente legitimidad social en algunos territorios donde la presencia estatal es escasa, como en municipios del occidente hondureño. Cierro la cita. Esta realidad es una vergüenza. Desde el año 2007 hemos sido testigos del incremento del déficit fiscal, la inestabilidad política y la insatisfacción de la población ante el atropello a sus derechos humanos, sociales, económicos y políticos. La frustración y desesperanza afloran ante la impunidad y corrupción que se manifiesta en las acciones del gobierno y otros grupos de poder. Con gran preocupación también hemos observado el crecimiento de las actividades del narcotráfico e incluso las acusaciones de su infiltración en algunos de los partidos políticos. La crisis política ocasionada por el golpe de Estado únicamente contribuyó a un mayor deterioro de la situación existente. Devolverle la paz al pueblo hondureño, recuperar nuestro territorio de manos del narcotráfico y promover un desarrollo humano sostenible son las metas a largo plazo que se ha planteado el PINU socialdemócrata desde los espacios locales en el gobierno municipal, los espacios de incidencia política en el Congreso Nacional y desde la Presidencia de la República. La tarea no podrá realizarse de manera aislada, ni a nivel interno ni a nivel regional. Será preciso que Honduras participe más activamente en mecanismos de seguridad regional y obtenga un mayor y constante apoyo de los países productores y consumidores de las drogas que transitan en territorio hondureño de sur a norte. Este foro, titulado Construyendo un consenso político por la seguridad y la justicia en Honduras, debe invitarnos a los aspirantes presidenciales a reflexionar para que como líderes del pueblo hondureño formemos alianzas contra el enemigo común. Ya basta de confrontaciones improductivas entre partidos, es necesario hablar de los temas de país que son urgentes. Unamos criterios y formemos consensos con relación a la lucha contra el crimen organizado, el control de armas, las iniciativas regionales contra la trata de personas y sobre todo por la defensa y garantía de los derechos humanos del pueblo hondureño. Los miembros del PINU socialdemócrata consideramos el tema de seguridad desde una dimensión integral, proponiendo como centro la seguridad humana y haciendo un enorme énfasis no solamente en atacar los efectos, sino que particularmente en atacar las causas,
y con un enorme componente en la prevención de la inseguridad. En tal sentido, el PNU socialdemócrata propugna por una política pública de seguridad humana integral, en la que participen los organismos públicos y privados de una manera armónica y coordinada. Cuando hablamos de seguridad humana integral, nos referimos a la seguridad ciudadana, en la que pretendemos condiciones para garantizar la seguridad física de los habitantes del país, promoviendo una cultura de paz. Una seguridad jurídica, fortaleciendo el marco institucional democrático y la independencia de poderes para fortalecer el Estado de Derecho y, por ende, la seguridad jurídica. Con ello garantizaremos el clima para la inversión nacional y extranjera para que se constituya en fuente de generación de empleos. En la seguridad social, temas como la vivienda social y la seguridad social universal implementada con esquemas innovadores son prioritarios para permitir condiciones de vida digna. En la seguridad laboral, la generación de empleos estables es un reto para todo gobierno. Ampliar la oferta laboral para dar oportunidades a los adultos mayores y a personas con discapacidad son metas importantes para lograr una mayor inclusión social, así como promover las ventajas que ofrece salario justo sin debilitar a las empresas privadas. En la seguridad comunitaria proponemos la promoción de una policía comunitaria que conozca a su comunidad y que sea conocida por su comunidad. La depuración policial, la tecnificación de sus agentes y la mejora de las postas policiales son tareas prioritarias. Necesitamos una policía comunitaria que esté bien capacitada, bien remunerada y bien equipada para poder atender el tema de la inseguridad. En cuanto a la seguridad alimentaria, debemos garantizar el derecho a la alimentación que contempla la erradicación de la subnutrición y la desnutrición infantil, el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y de los medios de vida rurales, el adecuado abastecimiento de los mercados urbanos y la capacidad productiva para generar excedentes de exportación a países vecinos y el mundo. En cuanto a la seguridad educativa, la educación es fundamental para el desarrollo equitativo y sostenible del país y debe garantizarse una educación pública de calidad y con estabilidad. Y la seguridad ambiental, ante los efectos del cambio climático, nuestro país se ha vuelto altamente vulnerable. Por ende, debemos trabajar en la protección del ambiente con énfasis en el aspecto de prevención y recuperación de cobertura forestal. Estas son grandes líneas y permítame enumerar algunas de las propuestas que tenemos en materia de prevención. Que deben realizarse las acciones de prevención en forma coordinada entre los diversos organismos y en conjunto con la sociedad. Algunos de los programas que planteamos es el programa de maternidad y paternidad responsable, un programa para aumentar el acceso y la culminación de la escuela secundaria, programa de prevención de la violencia a través de las escuelas, programa integral de capacitación técnica vocacional e inclusión laboral para jóvenes, la implementación de la política pública de promoción, respeto y protección de los derechos humanos, los programas de justicia restaurativa, la educación correctiva y segundas oportunidades, un programa de reducción de la disponibilidad de armas de fuego, la recuperación y el desarrollo de los espacios públicos de entretenimiento saludable para la juventud y la ciudadanía en general, la promoción de programas de fomento del deporte, del arte y la cultura, y un programa de prevención de violencia de género y doméstica con apoyo de los medios de comunicación. Igualmente, debemos de impulsar en los tres ámbitos, el regional, que está caracterizado por el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos interfronterizos, el nacional, relacionado con el crimen organizado, predominantemente pandillas, extorsión y vinculaciones con el narcotráfico,
y el local relacionado con el delito común, pero susceptible de vincularse con pandillas. Por ello, no hay una solución única, sino que un conjunto de soluciones. Una de estas amenazas a la seguridad ciudadana y al país, y reitero, es la actividad del narcotráfico. Pero esta amenaza es de carácter global y por lo tanto necesitamos estrategias globales. Las drogas producidas en el sur y consumidas en el norte y nuestro país en la ruta de tránsito necesita de la participación de la comunidad internacional para combatir este crimen que desborda las capacidades de Estado y de la región centroamericana misma. Para ello, el Sistema de Integración Centroamericano ha elaborado una estrategia de seguridad democrática regional con ejes claramente definidos, presupuestos y aportaciones de la comunidad internacional. Y Honduras debe impulsar esta estrategia tanto en el ámbito regional como en el nacional. Asimismo, las Fuerzas Armadas deben jugar un papel importante en el combate al narcotráfico debido a su presencia a nivel nacional, capacidad de movilización, logística y entrenamiento. Para ello deben profesionalizarse las unidades de las Fuerzas Armadas y modernizarse sus equipos de detección, los radares y de combate. Todo este proceso debe contar con el apoyo de países productores y consumidores de la droga. Y en el nivel de gobiernos locales, esperamos promover las experiencias exitosas que existen en el país con relación a la seguridad ciudadana, como el centro de monitoreo que tiene Puerto Cortés en el departamento de Cortés. Es un ejemplo práctico de lo eficiente que se pueden volver los órganos de protección cuando existe buena comunicación, buen uso de la tecnología y planificación eficiente. Este sistema de monitoreo debe replicarse en al menos 10 ciudades más pobladas del país. Y para las acciones de reacción se requiere una policía valiente y bien preparada. Por ello es que nosotros también firmamos el pacto de la Comisión de Reforma de Seguridad para impulsar los trabajos que ellos ya han iniciado. Muchas gracias. Señor Aguilar, sobre el tema de las Fuerzas Armadas, ¿mantendrá usted a las Fuerzas Armadas, a los militares, realizando tareas de seguridad pública en las calles? Y en cualquiera de los casos, ¿cuál cree usted debe ser el papel que las mismas jueguen en la lucha en contra del crimen organizado y el narcotráfico? Bueno, precisamente abordamos en el final de nuestra exposición el rol de las Fuerzas Armadas en cuanto al combate al narcotráfico y al crimen organizado, en cuanto a sus capacidades logísticas que debemos de fortalecer. Nosotros entendemos que ahorita estamos en una situación de emergencia y el patrullaje conjunto quizás sea necesario, pero también entendemos que esto tiene efectos inmediatos y de corto plazo únicamente. No podemos contar con la presencia de los militares como una forma de solución ni a mediano ni a largo plazo. Para ello es que nosotros proponemos la policía comunitaria bien equipada y bien formada, pero durante este proceso de depuración que debemos de acelerarlo y de formación de una policía altamente calificada, serán necesarios esos patrullajes conjuntos de los militares. Pero también es importante entender que el papel de las Fuerzas Armadas estará en las fronteras controlando el ingreso de toda la droga que entra al país, de la trata de personas, del crimen organizado, y por eso es que planteamos la necesidad de fortalecer esas capacidades logísticas, de equipo, de entrenamiento, con apoyo de la comunidad internacional para ello. Gracias. Muchas gracias, don Jorge Aguilar.